Bueno, y finalmente logramos estacionar el carro, porque ayer, como les dije, el palo de agua era horrible. Y ya llegamos a Positano, señores. Voy a seguir bajando, así que nos vemos allá abajo, porque tenemos que tener mucha precaución porque las escaleritas están muy inclinadas. Así que ya nos vemos. Bueno, llegando a Positano, pero hay mucha lluvia y el tráfico está colapsado. Está en un parque y es bastante difícil. Bueno, y por fin logramos llegar a Positano. Estamos bajando las escaleritas. Mi recomendación es traigan zapato cómodo y a disfrutar del día. Aunque está lloviendo, como les dije, ayer cayó un palo de agua, pero bueno, aquí vamos. Hoy si conseguimos parking, les voy a mostrar esta hermosa vista. Miren esto, miren esto. Qué hermosura. Bueno, vamos a seguir bajando con precaución porque las escaleritas están bastante inclinadas, entonces bueno, a tener cuidado. Bueno, y finalmente ya estamos aquí en la playa. Vamos a disfrutar de un hermoso día aquí y tratar de visitar Sorrento, a ver si el clima no cambia. Bueno, voy a tratar de bañarme, espero que el agua no esté muy fría. ¿20 euros, ¿sí? La sombrilla, me parece bien. Por cada persona. Bueno,
acabamos de preguntar en los precios de la sombrilla. Para dos personas son 40 euros, 20 euros cada una, pero si deseas no alquilar nada, tienes la playa ya, que puedes tomar ese espacio para concierto y venir con la playa sin ningún costo. Bueno, no importa de todo lo que estoy dando. Bueno, voy a aprovechar que el día está bien hoy, que no está lloviendo mucho, porque lo que viene allá es un palo de agua, así que nos vemos ahorita. Bueno, se hizo el intento de meterse, pero me devolví porque el agua está, señores, helada. Nada que ver con estas playas venezolanas. Absolutamente nada. Pero bueno, hay que disfrutar. Bueno, estamos ya aquí esperando para probar el famoso helado en forma de limón. Ya nos bañamos, tuvimos la oportunidad de bañarnos, así que bueno, ya les voy a mostrar este delicioso helado. Y bueno, ya disfrutamos de esa deliciosa playa, aunque está bastante fría. Una de las recomendaciones, si vienen en esta temporada, que se vengan ya predispuestos a que está lloviendo, teniendo demasiada lluvia, y el agua está literalmente congelada, o sea, fría, fría, pero bueno, logré bañarme. La subida es terrible, es bastante cansona, tiene que venir físicamente preparado y mentalmente. Porque tienes que bajar muchísimo y subir luego. Bueno, ahorita estamos aquí en una heladería. Vamos a probar el famoso helado de limón y una pastica que también es muy famosa. Ya les voy a decir cómo se llama. Ya me dieron aquí el menú, pero se lo llevaron. Ya les digo. Se llama Espolitella. De todas maneras, se lo voy a dejar escrito por aquí. Ya les muestro ya el famoso helado de limón. Ya llegó nuestra orden, famoso helado de limón. Bueno, realmente es un limón natural dentro está el helado. Está un pica de crema de el helado. Esto es un limón y aquí le agregan el helado de limón. Después lo hacen así. Mi compañero se ha comido todo el helado. ¿Qué tal el helado? ¿Cómo se siente? Ácido, ¿verdad? Pero está rico. Divino. Se siente bastante ácido, pero está demasiado rico. Así que tienen que probarlo. Está demasiado rico. Bueno, una de las recomendaciones que me voy a dar, primero, no alquilen carro. Los parqueos son extremadamente costosos, muy difícil de parquear y no disfrutas nada porque se te va el tiempo buscando parking, tanto público como privado, o sea, te vas a estresar. Segundo, el tráfico es bastante pesado, sin embargo, bueno, se medio movió por la lluvia, me imagino que no había mucha gente, entonces se movió.
No alquilen carro, vénganse preparados para disfrutar sus vacaciones en el ferry o vénganse en autobús, pero no tomen el riesgo de agarrar carro porque de verdad que se van a estresar completamente y van a gastar muchísimo dinero en parking, porque literalmente por una hora son 10 euros. Me parece un exabrupto porque, imagínense, tú vienes aquí a disfrutar, no vas a durar una hora, duras más de una hora. Entonces te va a salir el parking más caro que la estadía de aquí depositada. Tomen nota para que no les pase lo mismo que me pasó a mí. Otra recomendación que se me olvidó decirle en el video anterior es, tienen que traer sí o sí zapatos adecuados, porque son muchas subidas y bajadas y muchos escalones. Así que para personas discapacitadas de verdad que me parece que es bastante difícil, porque no hay manera de verdad de que una persona que tenga problemas en sus piernas o personas de tercera edad pueda bajar esos escalones y después subir, porque son bastante buenos. Así que preparado, véngase con zapatos bastante adecuados. Hasta para bañarse en la playa necesitas zapatos adecuados porque hay muchísimas piedras. Entonces, bueno, para poder disfrutar y no estresar. Sevilla, ¿no? Sevilla. No. No, la cremita. No, no tengo yo. Tengo la fruta. Tengo no, la fruta, es que... No, tengo lemon slushy, no. Ah, no. This one. Y yo le di... Sí, allá, en aquella playa. De allá, de aquella playa es que venimos. Y salió el sol. Como que se fue la lluvia. Pero nosotros necesitamos irnos porque estamos quedando en Napoli y son 2 horas de carretera. Y bueno, nos despedimos de Positano. Pronto, mañana volamos a Roma para irnos a España. Así que bueno, seguir disfrutando de estas vacaciones. Estamos ready para caminar la última noche aquí en Nápoles. Nos vamos a comer una deliciosa pizza. Así que ya les muestro. Bueno, ya estamos para terminar nuestra última noche aquí en Nápoles. De verdad que la pasamos muy bien. Y bueno, qué mejor que probar una sabrosa pizza napolitana. Vamos a degustarnos una pizza napolitana y una buena pasta. Ya les voy a... Bueno, ya llegó nuestra pizza napolitana. Podemos irnos de aquí de Nápoles sin antes probar esta deliciosa pizza. Vamos a proceder a picarla. Póngame si muy bueno. Queridos viajeros, y hemos llegado al final de esta aventura. Espero que hayan disfrutado. No olviden suscribirse, darle me gusta y comentar. Así que nos vemos en nuestra próxima aventura. Viaja con la Morena. Bye, bye.